Le rompieron el corazón, que dijo Tinelli de su nueva separación. Esas vibraciones felices, que la bañaron de pies a cabeza para estimularla en una nueva aventura amorosa, se transmutaron en una tristeza. Candelaria Tinelli volvió a sentir las espinas de una ruptura amorosa, dado que se separó de Santiago Urrutia, a los 3 meses de noviazgo. La hija de Marcelo Tinelli se topó con el flechazo de su corazón con el piloto uruguayo al poco tiempo de diluir para siempre esa trama extensa que escribió con Coti Sorokin. La influencer apostó sus fichas, se jugó a pleno por el corredor de automovilismo. Tal grado de certeza sobre lo que latía en sus entrañas que Cande se trasladó a Europa para instalarse hace semanas en España para acompañar a Santiago en su plano profesional, que se caracteriza por el desempeño en una exigente categoría. Con varios posteos desde esas tierras europeas, Tinelli demostraba que todo marchaba viento en popa. Pero en las últimas horas activó las alarmas. Con una historia, Candelaria se expresó encriptadamente, pero para enviar el mensaje al mundo de que ya no está en pareja. La influencer eligió una foto de un bosque tupido, en un atardecer, y escribió, toca curarse el alma a solas. Una declaración contundente, que permite dilucidar su estado amoroso. Y para ratificar la noticia del triste desenlace se encadenó un posteo de Ángel de Brito. El conductor del AM salió al campo público a despejar todas las dudas, las incógnitas, y publicó sin rodeos la situación que atañe a Cande. Todo bien, pero ya no están juntos. Solteros nuevamente, manifestó con seguridad el prestigioso periodista.